Alrededor de 250 estudiantes revolucionarios de 32 instituciones de educación universitaria del país se congregaron este fin de semana en Mérida para debatir sobre el papel de la ciencia y la tecnología en la transición hacia el socialismo, en otra jornada más de la Asamblea Bolivariana de Estudiantes de Ciencia y Tecnología, ABECIT. ABECIT es el nombre que le dimos a un montón de estudiantes, aproximadamente 40 estudiantes, es la Asamblea Bolivariana de Estudiantes de Ciencia y Tecnología, y se habló de una asamblea, quizás pensándolo en términos más poéticos y políticos, en una cuestión plenaria, ¿okay? En donde la organización estuviera en términos horizontales. En los últimos 4 meses, se han hecho varias actividades, hemos estado en 3 regionales, 2 reuniones de balance en diferentes estados. Nos dividimos en 3 regiones, no las geopolíticas que ya existen, sino por organización en cuanto a universidades, una cierta distribución, digamos, semi-uniforme, en las cuales pues, hemos tratado de buscar llevar la información a todo el mundo, a todas las universidades que hemos logrado contactar, sobre todo a gente que comparta nuestro ideal, un ideal de izquierda, buscando construir el socialismo en políticas de ciencia y tecnología e innovación, que también se incorpora al ministerio. Han participado hasta ahora 32 universidades de todo el país, las autónomas, privadas, públicas e incluso de las nacionales que actualmente existen. En las asambleas regionales se discutió desde a qué responde la ciencia que nosotros estamos haciendo y que nos están enseñando, que somos parte, queriendo o no, de todo ese proceso, qué es lo que vamos a hacer después de salir del proceso de formación, que es la llamada carrera del investigador. También hemos discutido cómo hacer para las discusiones en torno a la ciencia que nos lleva a una independencia, a una soberanía nacional. Esto es el poder popular organizado y las políticas de la independencia científico-tecnológica es una máxima del comandante Chávez, una premisa. Y nosotros tenemos que irla logrando mediante la desconexión paulativa del sistema imperante, hegemónico, la generación de nuestra propia tecnología, la apropiación de nuestra tecnología, poner a la ciencia al servicio de los problemas sociales, en salud, en educación, en alimentación, en seguridad, en planificación, en todos los ámbitos. El poder estudiantil, en este caso estudiantes de ciencia, tecnología, ciencias sociales también, con una conciencia admirable, asumiendo el momento histórico del reto del futuro. Ellos están aquí conscientes de la necesidad de transformación del modelo educativo, del modelo universitario, del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y están haciendo propuestas, que es lo más importante, propuestas concretas, la carrera del investigador, las células de saber y trabajo, y todo lo que tiene que ver con la transformación del modelo educativo y de la manera como nosotros le damos utilidad a la ciencia para la independencia, para el socialismo, para generar el país potencia. Yo he quedado de esta reunión realmente orgulloso, satisfecho. Se ve que el futuro está aquí ya, pues, de verdad que estos muchachos están dando una demostración de que son capaces de asumir cualquier reto y de utilizar la ciencia para satisfacer necesidades del pueblo. Y esto es un avance importante, cuantitativo, en la revolución bolivariana que necesitaba desesperadamente de brazos científicos, de organización popular en el ámbito de la ciencia para poder enfrentar los grandes retos de la independencia integral.